Diario Salir, Anoche tuve un sueño, un programa que presenta y dirige Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. No lo has dicho en plural, presentan y dirigen. ¿Y de qué te ríes? Yo no he hecho nada. Nada, me río de ti, de cómo tocas la trompeta. Sí, es que soy un gran experto. Cualquier día te la traes, ¿no? De hecho, eso está interpretado por mí, ya quisiera. Bueno, pues empezamos una nueva aventura radiofónica que quiero resaltar. Es nuestra aventura radiofónica número 150 ya, desde que empezamos el programa en enero de 2021. ¿150? Tres años y 150 programas en los que hemos querido informar y entretener a quienes nos ven y nos escuchan, tratando de exprimir al máximo los conocimientos de nuestros invitados al programa cada semana para aprender de ellos lo más posible, a veces sometiéndoles a un tercer grado. Sí, bueno, ¿y tú has aprendido mucho? No. Pero porque me cuesta asimilar. Te cuesta asimilar, has prestado mucha atención a lo que... Sí, como los búhos, con los ojos así abiertos. Fantástico. Bueno, la verdad es que enhorabuena, Fernando, 150... programas, enhorabuena a mí, yo creo. Sí, gracias a ti. Esto es gracias a ti, obviamente. Porque 3 años contigo son muchos años, ¿eh? No me aguantaría ni yo mismo. Pues bueno, la verdad que han sido 3 años en los que han pasado muchísimas cosas. Desgraciadamente, muchas guerras, entre ellas 2. ¿Eh? Uh-huh. Una como, bueno, como la de Gaza, ahora mismo. Que ahí sigue. Y ayer tuvimos una muy mala noticia, ¿no? Que fallecieron, pues sí, 7 voluntarios del chef, de la ONG del chef José Andrés y, en fin. Sí, que empezaron diciendo que es que había infiltrados con ellos. Nada, bueno. Y luego en fin, ya Netanyahu, ¿no?, dijo que iban a investigar, investigarán como investigan siempre, es decir, de ninguna manera. Bueno, eran 3 convoys, había una separación de 2 kilómetros entre el primero y el tercero y los misiles fueron 3, o sea, 1 para cada convoy, entonces, o para cada coche del convoy. En fin, que... Sí, fue una casualidad. Una casualidad, sí. En fin, que Israel deje ya de hacer este tipo de cosas, ¿no? De bombardear a los que hacen las esperas... Las ayudas humanitarias. No, bueno, quería decir que los que hacen las colas del hambre y desde luego también a los que reparten comida, ¿no? Pero bueno... Que sigamos, que esto acabe, que dentro de 100 programas podamos decir que todo se ha resuelto y que en el mundo y en el planeta no hay ni un sitio más en el que se sufra un conflicto. Sí, porque además ya ayer eran 768 días, creo que, de guerra, 769 ya. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Así que ahora, y como siempre, recordemos a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas, que este programa nació de la colaboración de 2 revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Pues sí, Fernando, 2 revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, aunque hoy es difícil vestirse ese traje, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Y bueno, aquí programa tras programa, 150 programas, ponemos toda nuestra ilusión, nuestro interés en que todos nuestros oyentes pues lo disfruten, ¿no? Escuchándonos tanto como nosotros disfrutando con nuestros invitados, nuestras invitadas y con lo que aquí se cuenta. Y como siempre destacamos, bueno, ya le hemos señalado al inicio del programa que los verdaderos protagonistas son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Julia? Pues hoy vamos a hablar de 2 temas estupendos. La verdad que vamos a hablar de Vidalim, que es un complejo de ácidos grasos Omega 3 con una patente europea que ha sido desarrollada junto al Departamento de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy bien. Y también vamos a hablar de la importancia de la educación financiera desde una edad temprana y cómo ésta puede transformar vidas, independientemente del origen académico o social de las personas. A mí esto me interesa. Y a mí, porque es que no tenemos ni idea. Antes hablábamos con nuestra primera invitada, que luego la vamos a presentar, sobre el tema de la energía, ¿no? De la energía, de que lo que acaba realmente con las empresas no es la falta de financiación, por eso hay que aprender también, ¿eh? Sino la falta de energía. Pues ya, para hablar de ello, dinos quiénes nos van a acompañar, quién es nuestra primera invitada y a quién esperamos después. Pues nos va a acompañar Paloma Frial, que es presidenta de Frial Technologies, un centro de investigación y desarrollo alimentario, y William Martín, que es CEO del grupo Wilco, inmobiliaria, gestoría y productora audiovisual, que cuenta con más de 20 años de experiencia en emprendimiento, que aquí... Nos va a enseñar muchas cosas. ¿Sí? Bueno, pues hoy no te voy a pedir que nos adelantes algún detalle porque ya nos has adelantado mucho sobre lo que vamos a hablar. Así que como esto se presenta interesante y yo estoy deseando escuchar a los invitados, si te parece empezamos ya, Julia. Pues empezamos. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño, un programa que se emite por streaming en www.clicradio.tv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña, en Diámetro TV, en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago canario y en el canal TV Online de Radio Despí. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, sí. Bueno, vamos a ver, ya lo estaban haciendo, pero yo tuve constancia hace un par de días que nos lo estaban emitiendo también, porque ya nos lo emiten también en Radio Despí de Barcelona y en otras emisoras como son Radio Cadena España, que engloba Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Radio Cadena Valle del Tietar de Ávila, todas estas se han unido, y también estamos en diferentes FMs como Turía 78 de Paterna, Valencia, Clic Radio TV de Tordesillas, Radio Sierra Madrid, Onda Avilés de Asturias, Diámetro Radio de las Islas Canarias y Radio El Campello de Alicante. Pues nada, saludamos a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes de toda España y bueno, pues un gran saludo desde Madrid. Pero antes de empezar, Julia, quiero hacer un pequeño homenaje porque queremos enviar un fuerte abrazo a nuestra compañera Lola Rodríguez, que presenta los jueves el programa De Aquí a Saturno, viajando por el arte, por la triste pérdida de su compañero de vida durante décadas, César Casanova. Así que mucha fuerza, Lola, desde aquí, con todo nuestro cariño. Pues sí, Lola, te mando un abrazo muy fuerte y bueno, espero poder dártelo en persona muy pronto. Muchísimo ánimo y mucha fuerza. Pues dicho esto, al lío, que ya tenemos en el estudio a nuestra primera invitada. Pues ya nos lo has adelantado, Julia, pero ¿con qué vamos a empezar? Pues hoy, Fernando, tenemos con nosotros a una amiga del programa. Una mujer que es un referente en el mundo empresarial, que ha ganado varios premios a la innovación tecnológica y que en la actualidad, bueno, pues hace unos años ha creado la empresa innovadora Frial Technologies, como anunciábamos al principio, de la que es presidenta y primera ejecutiva y que tiene su sede en el Parque Científico de Madrid. Ella es, seguro que ustedes la recuerdan, Paloma Frial, que como ya he anunciado, Frialtech es un centro de investigación y desarrollo alimentario dedicado a la comercialización de la patente europea Vidalim, desarrollada junto al Departamento de Ciencias de la Alimentación de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, querida Paloma. Buenos días, Julia. Muchas gracias por querer volver a esta tu casa. Ya. Gracias a ti por venir. Bueno, pues quiero compartir con los oyentes, Fernando, y los televidentes que lleven poco con nosotros, que Paloma Frial fue presidenta y primera ejecutiva del Grupo Frial durante la friolera de 47 años, que era un grupo referente en España. Paloma, tú lideraste ese grupo empresarial que creó tu padre a una edad nada habitual. Y estaba claro que lo tuyo era la empresa, como así has demostrado, ¿no? Bueno, sí, como muy bien dices, a una edad no habitual y donde en aquel momento todavía no la presencia de la mujer no era muy habitual en la empresa. Esto fue con 13 años. Y la verdad es que fue por un tema, ya que me encontré de repente en esa situación de la pérdida del fallecimiento de mi padre, y fue una forma de no aceptar ese hecho, decir, bueno, pues con él no va a morir su obra, lo que él emprendió, voy a intentarlo. Y aunque nadie se lo creía que fuera a conseguir nada, pues fíjate, pero querer es poder. Desde luego, es sorprendente con 13 años. Fíjate, aquí está, ella sí que es una optimista, ¿no? Sí, claro. Yo diría que es una optimista comprometida, porque aun a pesar de todos los avatares de la vida, Paloma, has sabido cómo sobreponerte a ellos y hacer del defecto virtud. Tú que eres una gran referente en innovación, ¿crees que la innovación está cambiando el mundo para bien, para mal? ¿Cómo es la tecnología que implica en tu ámbito de conocimiento? Yo creo que la innovación es imprescindible para avanzar. Lo que también es verdad es que la innovación tiene que ser una innovación positiva, o sea, evidentemente para crear y hacer bien, ¿eh? Entonces, obviamente es imprescindible. Y los países que no apuestan por la innovación y por la tecnología, pues no, el futuro lo tienen mucho más complicado, ¿eh? Entonces, qué duda cabe. Yo, desde luego, para mí la innovación ha formado parte de nuestro ADN. O sea, creo que innovar, crear cosas nuevas, no quedarte anclado en el pasado, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, como hay que avanzar. Uh-huh. Uh-huh. Oye, ¿te has encontrado más dificultades a la hora de emprender por ser mujer? Y más empezando a los 13 años, que yo me imagino hoy en día es complicado. En aquella época no te mirarían con mucha seriedad, ¿no? Bueno, no me preocupaba, la verdad. No soy muy consciente de ello porque no me preocupaba. Yo tenía muy claro mi objetivo. Luego, entonces, pues que hubiera escépticos de que pudiera lograr algo o no, si me daba algo era motivación. Entonces no me preocupaba. Uh-huh. Paloma, no hay muchas mujeres que quieran dedicar su vida a la ciencia, a inventar, a innovar. ¿Por qué? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Las involucráis en vuestro proyecto? Bueno, es que no es fácil, ¿eh? Ten en cuenta que todo lo que sea innovar, todo lo que sea mundos nuevos, implican muchísima dificultad. Entonces, yo creo que en los tiempos cada vez va siendo un poquito más fácil, pero yo, si no tienes mucha vocación, comprendo que vayas por caminos más fáciles. A ti, Paloma, en todos estos años, ¿no?, que empezaste con 13, ¿no? Cuéntanos, comparte con nuestras y nuestros oyentes algún momento especial, ¿no? Ese momento en el que querrías tirar la toalla y aparece esa chispita de la que hablábamos, ¿no? Y ¡pua!, otra vez te vuelves a subir al carro. Mira, hay muchos momentos de dificultad. Dices, bueno, ¿quién me habrá mandado a mí meterme en este lío, no? Pero como yo también, como tu revista, ¿no?, yo también soy muy soñadora. Entonces, cuando esos sueños que te parecían imposibles, algunos se hacen realidad, eso te da una fuerza tremenda, ¿no? Y te motiva para seguir avanzando y para seguir adelante. O sea, lo que no aporta mucho es la queja, sino lo que aporta es la ilusión. Yo siempre digo que querer es poder, y son elementos absolutamente fundamentales. La voluntad, sin ilusión, sin formación. Pues todo esto es difícil, pero todo eso cada día se va adquiriendo, ¿no? Sobre todo la formación cada día la vas adquiriendo si estás convencido de ello y tienes ganas de ello. Y nunca ha habido más medios para adquirir formación que yo creo que en los tiempos actuales, ¿no? Además, la queja inmoviliza la voluntad, sí, sí. La voluntad todo lo contrario, te mueve hacia adelante. Pero algún momento especial que hayas dicho, mira, se acabó, o sea, ya no puedo más. Ay, pues me voy a quedar en mi casa. Muchos, o sea, pero ¿sabes qué pasa? Muchos, pero yo tengo una, no sé si es una virtud o una ventaja, que aquello que no es demasiado bueno se me olvida y siempre me quedo con los buenos recuerdos. Entonces, memoria selectiva, ¿no? No tengo memoria selectiva. ¿Para qué voy ahí a machacarme? No, si momentos de esos difíciles dices, Dios mío, uff, ¿dónde me he metido? Pero bueno, siempre se te abre una puerta trabajando, buscando la salida. Yo siempre digo que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Es buscar la salida, que la hay. Búscala y la encontrarás, pero no te quedes quieto, porque entonces es lo de la bicicleta, ¿no? Exacto. Avanzas o te caes. Uh-huh. Quieto, ¿no? A mí es que me sorprende esto de los 13 años, porque además después, es que es sorprendente, ¿eh?, después de estar trabajando muchos años en Frial, se vende la empresa. Pero tú no puedes estar sin innovar, porque Frial era una empresa bastante innovadora en cárnicas, en embutidos y demás. Frial sigue siendo una marca de referencia en calidad. Uh-huh. Tiene algunos productos como la pechuga de pavo, que es un referente absoluto. Bueno, esa pechuga de pavo que no tiene gluten, que no tiene lactosa, que es natural, que es maravillosa. Me siento muy orgullosa de que la firma, que evidentemente he vendido hace unos años, porque creo que cada empresa, cada época tiene su momento. Y el tuyo ya había pasado en Frial. Sí, entonces la innovación había nacido en el 2000 y no me quería desvincular de ella. La innovación con la universidad, buscando siempre cómo mejorar lo que estábamos haciendo, qué podíamos aportar, además de hacer un producto de gran calidad, qué más le podíamos aportar, pues por esa razón entramos en contacto con la Universidad Autónoma de Madrid, con el Departamento de Ciencias de la Alimentación, y ahí es donde se desarrolla la patente para los productos de alimentación de Frial. Y bueno, pues cuando dejamos Frial, pues entonces pensé que teníamos que hacer otras cosas, pero sin dejar la colaboración con la universidad y la innovación. Y de ahí nace Vidalim. Y ahí entramos en Vidalim, es lo que te iba a decir, innovación, y has desarrollado un producto suplementos, impresionante. Suplementos nutricionales que a día de hoy me atrevería a decir que casi son imprescindibles para un normal funcionamiento de nuestra salud, porque a través de la alimentación actualmente es imposible que tengamos los elementos imprescindibles, ya digo, para el normal funcionamiento de nuestro organismo. Y aquí los omega 3 tienen mucho que decir, son fundamentales. Pero, como siempre, lo que tenemos que ser muy selectivos, no vale cualquier cosa. Es muy importante la calidad, la ciencia, el rigor que tenga aquello que consumimos. Me vas a permitir, porque se habla mucho de los omega 3, pero claro, no todo el mundo sabe qué es. Bueno, yo tengo un cierto conocimiento, pero tampoco estoy muy puesto. Es una grasa, es un ácido graso. Son ácidos grasos esenciales para nuestro organismo. Es decir, aquí nos pasaría un poco como con la vitamina D, ¿no? Un déficit de vitamina D abre la puerta a diferentes patologías. Un déficit de omega 3, pues pasa absolutamente lo mismo. Los omega 3, esto además la EPSA lo reconoce, que contribuye al normal funcionamiento del cerebro, con todo lo que ello implica: depresión, trastorno de déficit de atención, concentración, memoria, la visión, ojo seco, degeneración macular, corazón, colesterol alto, circulación sanguínea. Algo muy importante, los omega 3 diríamos que son un antiinflamatorio natural, y claro, la inflamación es el origen de todas las enfermedades degenerativas. Entonces fíjate tú si tienen un papel muy importante los omega 3, pero omega 3 hay muchos, como coches y como de todo. Hoy vivimos en una sociedad que hay mucho de todo, por eso digo que hay que ser muy selectivo y elegir que sea diferente. Por eso nuestra investigación y nuestro rigor siempre hemos buscado la máxima calidad, de ahí que nuestros omega 3 pues partan no ya del pescado, sino que es la fuente natural del omega 3, cuando era lógicamente pescado salvaje, pero hoy todos sabemos el problema que hay también con el pescado salvaje y la contaminación. Entonces nosotros partimos de microalgas, que es el alimento del pescado azul, que es rico en DHA, que es aquello que realmente nuestro organismo necesita. ¿En eso se basa vuestra patente, en que está hecho sobre algas, en vez de sobre pescados, por ejemplo? Nuestro producto actual deriva de la patente, deriva de la patente que se obtuvo en el 2005. Nuestro producto actual está, lo que son los suplementos, es con microalgas por esta razón, porque está libre de metales pesados, porque es muy rico en DHA, y que es lo que es la parte fundamental, que, como digo, para contribuir al normal funcionamiento de, como bien dice la EPSA, del corazón, del cerebro, de la visión, la inflamación crónica. Y de ahí pues hemos desarrollado también diferentes productos que tienen enorme sinergia con los omega 3, como en este caso ha sido Vidalim Sueño. De eso quería hablar yo. Que es con melatonina. Sí. Para todos los oyentes y todas las oyentes que sufran este cambio horario, que es una hora, pero a mí me trastorna mucho. La verdad, tengo un sueño, que no doy pie con bola. Lo hablábamos al principio del programa, que yo otros años no lo he notado, pero este año estoy completamente descentrado. Yo no sé qué ha pasado, sí, estamos como muy descentrados. ¿Y este Vidalim Sueño nos podía centrar otra vez? ¿Nos podía ayudar a dormir a nuestra hora y levantarnos después de haber dormido 8 horas estupendamente? Contribuye. Yo te puedo decir que, bueno, yo no he notado esto, yo lo tomo todos los días, entonces todas las noches. No lo he notado, pero aunque no me gustan estos cambios horarios, pero francamente no he notado en mi organismo ningún cambio. Yo Vidalim Sueño, que es omega 3 con melatonina, es un producto único, que yo sepa en el mercado es el único producto de estas características. Melatonina con otras mezclas o melatonina sola hay mucha, pero melatonina con omega 3, teniendo en cuenta la protección que tienen los omega 3 para el cerebro, mezclado con la melatonina, solamente 1 miligramo y 250 miligramos de omega 3 de DHA, tiene una enorme sinergia, entonces se potencia, y al potenciarse, pues lógicamente los efectos son muy positivos. Ya digo que yo tomo, todas las noches me tomo 2 cápsulas, porque como... La... Pues yo creo que voy a hacer lo mismo. ¿Y tú? Tú por lo menos te tienes que tomar 4. Puedes tomar 4, porque 4 sería un gramo de DHA, con lo cual es perfecto. Te voy a contar una cosa, yo no soy una persona especialmente insomne, al contrario. Muchas veces digo, joder, es que duermo bastante y dormiría más. Depende de los días, pero es que luego tengo otros días de auténtico insomnio y soy capaz de pasarme una noche sin dormir. El motivo lo desconozco. Bueno, pues yo la verdad es que siempre me ayudo por si acaso, porque lo de pasarte un día sin dormir, al día siguiente, si tienes que trabajar, estás un poquito... No, sí, yo fíjate, pues estoy despierta. Que te diga Julia que a mí no se me nota cuando le digo no he dormido nada, y me dice, joder, pues no se te nota. Sí. Digo, ya llegaremos a la tarde. Es verdad, sí, porque eso de dormir 3 horas... Yo si duermo 6 ya estoy fatal, imagínate. O sea, yo si duermo 3, pues nada, me estaría tumbada aquí en los sofás del estudio. Oye, hemos aclarado lo de los ácidos omega 3. Dime por qué el nombre de Vidalim. ¿A quién se le ocurre? ¿A ti? Bueno, la verdad, ¿tiene un significado? Vidalim se me ocurrió a mí, sinceramente. Vida, alimentación. O sea, porque como realmente toda la vida era vida, alimentación, pues... sentimos un compromiso muy, muy importante con todo lo que tenga que ver con la salud y pues Vidalim, vida, alimentación. Mira qué sencillo. Tú fíjate, y no se me había ocurrido. Fíjate, ¿ves? Es que hay que dormir más, hay que tomar Vidalim sueño. Mira, este complemento omega 3 de DHA de microalgas, como apunta Paloma, Fernando, es el primero prensado en frío y aporta la cantidad mínima diaria recomendada, perdón, fíjate cómo estoy. Ese es que me lo tengo que tomar ya, sí que por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Paloma, estamos enfrentando el cambio climático. Solo hay que ver las lluvias que hemos sufrido en esta Semana Santa, frío, calor, sequía, agua. ¿Cuál va a ser el gran déficit alimentario de este siglo? Pues uno de los grandes déficits alimentarios de este siglo es los omega 3. Por lo que te decía que a través de la alimentación actual nosotros no es posible, por bien que nos alimentemos, por mucho que cuidemos la alimentación, no es posible que tomemos la dosis diaria que nuestro organismo necesita para ese normal funcionamiento de nuestros órganos. Pero es que además va a ser uno de los grandes déficits del siglo XXI, el omega 3. Hay que suplementarse sí o sí, pero insisto, bien. Sí. Y que influye, bueno, claro, estaba hablando antes Paloma sobre la inflamación, ¿no? Claro. Que la inflamación conlleva muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. O sea, que hay que cuidar mucho la alimentación y cuidarse mucho. Yo quería decir, hablando de la alimentación, que cada día nos alimentamos peor, porque antes había una dieta mediterránea que se respetaba, que las madres, que no sé qué, y ahora comida preparada, comes en un restaurante, comes no sé qué, y cada día es peor, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Pero a pesar de todo, yo creo que no siempre. Yo creo que cada vez somos más conscientes. Otra asignatura que también estoy de acuerdo con, como antes muy bien decía Julia, que tenían que tener los colegios, los niños, es la alimentación y la nutrición, para que sean conscientes de la importancia que tiene desde pequeñitos lo que comes, porque eso va a repercutir directamente en nuestra salud. Somos lo que comemos, que tu alimento sea... Tu medicamento, eso es la prevención. O sea, yo creo que aquí, sobre todo, lo que hace los omega 3 es la prevención, contribuye a la prevención de todas estas patologías. Entonces, bueno, pues tomarnos o bien el sobre con el aceite de oliva, como es el primer producto que lanzamos, o bien ya las cápsulas para quien lo quiera de una manera más cómoda o le resulte más cómodo, pues está Vidalim 1000, que es la dosis diaria ideal en adultos. Luego está el Vidalim Sueño, como muy bien habéis dicho. Está Vidalim Inmunidad, que lleva vitaminas C, E y D, y lleva zinc y selenio, minerales. Esto también lo que hace es que fortalece el sistema inmunitario, también es muy importante, y si no, el Vidalim 1000 en cápsulas, que realmente es la dosis diaria ideal para un adulto sano. Y luego está el Vidalim 250, que es la dosis ideal para niños a partir de 350 a partir de 3 años, y también para embarazadas y también para veganos, porque es un producto absolutamente vegano, exactamente igual que el Vidalim Aurum. El resto son cápsulas blandas, muy fáciles de ingerir y, por supuesto, todas libres de metales pesados. Entonces, apto para celíacos, apto para alérgicos al pescado, que cada vez, y desgraciadamente, hay más. Claro. Entonces... Y luego también las microalgas permiten emplear una tecnología de extracción del omega 3 mucho más amigable con el medio ambiente. Con el medio ambiente, claro, no restamos recursos a la fauna marina, no le quitamos bichitos al mar. Entonces, bueno, supongo que en los frascos viene especificado el consumo y tal, pero ¿cómo se toma? ¿Por la mañana, por la noche, en bocadillo, en tortilla? Bueno, si tomas el Vidalim Aurum, que está en aceite de oliva virgen extra, pues te lo puedes poner en una tostada o incorporarlo en cualquier alimento. Y si te tomas las cápsulas, pues en cualquier momento del día. Yo lo tomo a primera hora de la mañana. Se toma la cápsula Vidalim 1000 y Vidalim Sueño lo tomo por la noche al irme a la cama. O sea que los sobres esos es un liquidito que te lo puedes poner en una tostada tranquilamente. Los sobres esos son aceite de oliva virgen extra que llevan 1 gramo de DHA. De omega 3. DHA. Pues mira, para empezar el día estupendamente con una tostadita con un poquito de tomate, ¿verdad? O de aguacate, que está riquísimo. Exacto. Esa mezcla, pues en cualquier ensalada, en cualquier crema, en cualquier puré, donde quieras. Bueno, un poquito de jamón también se le puede poner, ¿no? Por supuestísimo, mucho más completo. ¡Qué hambre! Yo quería preguntarte... Julia, nos quedan tres minutillos. Sí, quería preguntarle a Paloma sobre... la competencia. ¿Qué os diferencia de la competencia? Bueno, es lo que vamos buscando siempre, la diferenciación, porque a mí siempre me ha parecido muy difícil vender más de lo mismo, o una de dos, o tiras precios y esto no te lleva a mantener la calidad, o de lo contrario, que pues nosotros lo que hemos buscado siempre a través de la ciencia, a través del rigor, ha sido la diferenciación. Precisamente por eso solamente nuestros omega 3 son de microalgas. Es más complicado, es más difícil y además tienen un altísimo contenido de DHA. Es decir, hay veces que vemos botes que nos pone 1 gramo, pero luego nos damos cuenta que del gramo, pues de DHA, que es lo que realmente nuestro organismo necesita, no hay 1 gramo, sino que hay otro tipo de aceites. Luego también a veces los omega 3 de pescado también producen algunos efectos no deseados en el estómago, ardor de estómago, etcétera. Con la microalga lo tenemos todo resuelto. Entonces, detrás de Vidalim hay mucha investigación, hay mucho estudio, hay mucho rigor, hay mucho esfuerzo y hay mucha diferenciación. Y mucha transparencia. Y, mucha innovación. Y te voy a hacer una última pregunta porque ya casi no nos queda tiempo. No te voy a decir que nos cuentes un secreto, pero estáis innovando siempre. ¿Tenéis algo en mente? ¿Próximamente vais a presentar algo? Sí, siempre estamos estudiando qué nuevas sinergias, porque lo que aquí estamos haciendo, realmente Vidalim 1000 es un producto muy completo, pero lo que estamos buscando son productos, ingredientes que tengan enorme sinergia y que nos puedan ayudar también a mejorar nuestra salud, como pasa con el caso de inmunidad o como pasa con el caso de sueño, que tiene una enorme sinergia con la melatonina. Pues como siempre el tiempo se nos va. Hoy hemos aprendido muchas cosas gracias a Paloma Frial. Pero seguro que quieres hacer tu pregunta soñadora. Quiero hacerle 2 preguntas. Venga. Perdona. Una es dónde podemos encontrar los productos. Perdona, que no lo hemos contado. Es verdad. ¿Vale? Entonces, ¿dónde podemos encontrar los productos? Bueno, ¿dónde se venden? Los podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés, en diferentes farmacias, en herbolarios. Lo podemos encontrar en la web. ¿En la web que es? Vidalim-omega3. -omega3.com. Vidalim con M. Vidalim. Terminado en M, sí. Vida Alimentación. Vidalim_omega3.com. Muy bien. Pues venga, la pregunta del sueño. Voy a hacerle la pregunta del sueño. Una frase. En Amazon también lo podemos encontrar. En Amazon, hombre, están en todos los lados, así que quien no lo compre es porque no quiere. Una frase para inspirar a otras mujeres a emprender e innovar. ¿Merece la pena innovar? ¿Merece la pena emprender? Una llamada a la acción, Paloma. Merece la pena. Merece la pena. Hay que luchar por aquello que sueñas, porque el primer paso para hacer realidad algo es soñarlo. Entonces hay que soñar y hay que trabajar para hacerlo realidad. Pues ya saben, las mujeres que nos estén escuchando, lo siento por los hombres, hoy la call to action, la llamada a la acción es para las mujeres. Soñad, soñad mucho, soñad a lo grande, porque los sueños están para cumplirlos. No hace falta que sean emprendedoras a los 13 años, pero bueno, que sí, que lo intenten. Muchas gracias, Paloma Frial, presidenta de Frial Technologies o Frial Tech, por habernos visitado en Diario Salir. Anoche tuve un sueño, para hablarnos de buena alimentación, ácidos grasos omega 3 y de este interesantísimo producto que tenéis patentado en diferentes formatos que se llama Vidalim. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Esta segunda parte del programa, Julia, vamos a hablar de un tema muy importante para desenvolverse en la vida, pero que al mismo tiempo es algo que, a lo que no se presta la atención debida. Nos referimos a la necesidad de tener una mínima educación financiera desde edad temprana y de cómo esta puede transformar vidas independientemente, asegura nuestro próximo invitado, del origen académico o social de las personas. Ay, estoy a punto de estornudar. Pues nada, yo sigo si quieres. Estornuda, tranquilo. ¿Eh? Bueno, pues para hablar de ello. Estornuda, estornuda. Sácalo. Pues para hablar de ello tenemos un invitado que es un experto en educación financiera, emprendimiento y muchas más cosas de las que con las que hablaremos. Bueno, pues ya. Es que estoy con la alergia, me voy a matar. Tenemos en el estudio con nosotros a Will Martín, CEO del grupo Wilco. Hola, Will, gracias por estar con nosotros en Diario Salir Anoche. Gracias a vosotros por atenderme o por recogerme en este espacio que tenéis tan chulo. Bueno, tengo que decir que Will se llama Guillermo, pero nadie le conoce por el nombre de pila. Desde pequeño le llaman siempre Will. Y me comentabas que hasta tu madre te llama Will. Sí, ya nadie me conoce por mi nombre de pila. O sea, al final Will es una marca que construimos con unas raíces muy antiguas. Porque al final todo el mundo me llama así y ya se ha quedado como marca. Es decir, al final... De ahí Wilco. Sí, no fue idea mía, también tengo que aclararlo. Quiero decir, al final Wilco se llama así porque como tengo unos socios maravillosos y un poco cabritos, dijeron que, bueno... Que Will and Co. Claro, ¿no? Eso es, de Company, es Will Company, eso es. Y además es algo que ellos tomaron la decisión ellos directamente, no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Obviamente se barajó dentro del brainstorming que hicimos para poner el nombre, pero ya está. Es decir, básicamente se quedó ahí. Pues Fernando, si te parece, presentamos un poquito más a nuestros y nuestras oyentes. Una introduce. Pues mira, Will Martín es ingeniero de formación, pero ha desarrollado toda su vida laboral como empresario y como promotor de startups. ¿Qué te parece? Has dicho promotor. Prometor, porque promete. Bueno, realmente... Es empresario. La idea que tenemos de las startups son construir algo para luego venderlo. Es decir, realmente esa es la descripción. Yo nunca he construido nada para que funcione y luego deshacerme de ello. Tú eres un egoísta y te lo quedas. Sí. No, al final trato cada proyecto como si fueran críos. Es decir, como si fueran mis pequeños hijitos. Y se le da ese cariño y esa pasión porque es que si no, no funciona. Desde mi humilde punto de vista. También es verdad que nunca he necesitado financiación externa. Todo lo hemos hecho desde cero. El 80% de las empresas o los proyectos que nosotros hemos montado se han autofinanciado. Es decir, nunca hemos tenido la necesidad de tener que poner dinero inicial y, bueno... Pues ha dado bien y punto. Y luego, bueno, pues que para que las empresas o las startups o lo que estéis haciendo, ¿no?, funcione, también hay que ponerle mucha energía. No claro, todo es dinero. Sí. Si no hay energía... Claro, al final, da igual el dinero que metas, si tú no crees en el proyecto, eso es. ¿Quién tira? Además hay dos formas de financiar una empresa o un proyecto, y eso, con dinero o con tiempo. Efectivamente. O sea, Lo construyas como lo construyas, tu base tiene que ser cualquiera de las dos. Efectivamente, ¿no? Pues Will cuenta con casi 20 años de experiencia, Fernando, dedicados al emprendimiento. Y los últimos 10 centrado en el sector inmobiliario y de las finanzas. Pero de finanzas tú y yo no sabemos mucho. Que de eso... Para eso le hemos traído, porque nos va a hablar de finanzas y de la importancia... Estoy aquí con el cuaderno, que siempre me lo olvido yo y no me lo he olvidado, a tomar notas. Y de la importancia de tener conocimientos desde muy jóvenes. Pero antes de nada, me ha llamado la atención que eres un adelantado, porque desde 2016 tienes el título de operador de drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Esto como anécdota, ahora hablaremos de, para lo que te hemos traído, pero... ¿Por qué operador de drones? Te lo cuento, te lo cuento. Una de mis rachas, que tuvimos obviamente una empresa de instalaciones, vamos, dedicada a todo lo que tiene que ver con la tecnología, las nuevas tecnologías y el implementar esa tecnología en ciertos aspectos vitales, porque empezamos con domótica, gestión inmótica y todo esto, la verdad que fue bastante divertido. También era tremendamente estresante. Entonces, con una edad relativamente corta, a los 27, 28 años, tuve un problema de estrés, me generó un problema cardíaco que aún así lo mantengo a día de hoy, con 36 añitos que tengo, me cago en la leche, y tuve que centrarme en algo que me bajara ese estrés. Entonces me deshice de aquella sociedad, obviamente, y empecé con otras cosas, y una de esas cosas que a mí me gustaba mucho, que es volar, pues bueno, sacamos conseguí el piloto de drones en aquel momento y además lo implementamos. O sea, y también es verdad que como era algo que pretendía hacer, que esto es otra de las cosas que contaremos después, pero cuando tú montas un proyecto, o sea, yo no podría poner una peluquería porque no sé cortar el pelo, porque hay algo muy importante para mí, y es tener las riendas de todo el sistema que montes. Es decir, si montas una productora de televisión o de audiovisuales, tú tienes que tener la capacidad, sobre todo cuando empiezas, tienes que tener la capacidad y la posibilidad de poder sustituir a cualquier persona. De la A a la Z. Claro, exactamente. Entonces, si yo monto una productora que se dedique a grabar con drones, yo tengo que saber, porque yo sé que voy a estar, pero tú mandas a dos pilotos de drones, uno te falla, ¿y qué haces? El cliente te va a decir, oye, que yo he contratado dos. Y no solo eso, sino saber hasta dónde les puedes decir que tienen que llegar. Claro, porque tú sabes dónde se puede llegar. Exactamente. Eso es otra de las cosas que es para mí muy importante a la hora de desarrollar cualquier emprendimiento. Sí, estoy completamente de acuerdo. Will, tú trabajaste durante 7 años y medio para el grupo Draftic. Primero como director de operaciones de 2012 a 2013 y después como director de expansión de 2013 a 2019 y como Technology Director de 2017 a 2019, ¿no? Diremos que el grupo Draftic es una empresa de ingeniería, de desarrollo, instalaciones residenciales y profesionales fundada para apoyar al sector de la construcción, la arquitectura, la rehabilitación y las reformas. Sí, además una empresa con experiencia en proyectos complicados como edificios protegidos por la UNESCO, proyectos de acceso y dimensiones complicadas, búnkeres, universidades, hoteles, y suponemos, lo comentábamos, pues para llegar a la pregunta, que esa experiencia es de suponer que es la que te hizo pensar en crear tu propia empresa en 2019, que se llama Wilco. Cuéntanos qué es Wilco. Esa empresa, perdón, esa empresa es la que me generó aquel malestar. Y eso estaba pensando yo. Yo estaba pensando, tiene que tomar Omega 3. lo tomo. Además, sí, la he estado escuchando y yo lo tomo todos los días. Sí que es verdad que no llegamos a los requerimientos mínimos, seguro. No teníamos que haber hablado de esa empresa, que le traen malos recuerdos, no le voy a dar una taquicardia. Sí, esa empresa, trabajé para ella muchos años, pero también la constituí. Es decir, o sea, yo llevo... Trabajar por cuenta ajena he trabajado muy poquito tiempo. Es decir, casi todo mi recorrido ha sido empresarial. Yo soy de los que piensan que un emprendedor nace, no se hace, y hacerse es complicado, y yo nací con esa sangre. Tengo familia que toda la vida, por muy bien o mal que les haya ido, han sido emprendedores, y esa también es nuestra. Esa fue la mala. Bueno, pues ahora... no mala porque fuera mal, sino mala porque fue lo que me dio... Bueno, le pusiste demasiada energía y luego has aprendido, también te ha enseñado, ¿no? Sí, sí, no, pues muchísimo, claro. Hacer del defecto virtud, ¿no? Eso ha sido un máster en toda regla, y además hay que tomárselo así. Es decir, sean deudas, sea algo que te genere mal o lo que sea, te lo tienes que tomar así. O sea. Pues ahora cuéntanos qué es Grupo Wilco, porque tenéis varios sectores, ¿no? Claro, mira, Wilco empezó... en el sector inmobiliario, pero con todo lo que tenía que ver con la parte audiovisual. Eso es algo que antes estuvimos trabajando para las mejores y mayores agencias inmobiliarias, no solamente de España, sino de toda la península y parte de Francia. Nos dio muchísima experiencia y vimos y nos dimos cuenta de que el sector inmobiliario estaba completa y absolutamente envejecido, tiene muchísimas carencias, además el 85% de la gente que se dedica a este sector no es profesional, vienen de rebote y además en multinacionales, que son franquicias, que son autónomos, que la formación que le dan es mínima, que realmente cuando se paran a poder desarrollar ese trabajo no tienen la capacidad ni ellos, ni siquiera la propia oficina para poder ejecutarlo de manera real y efectiva. Y fue cuando empezamos a estudiar muy mucho cómo funcionaba el sector inmobiliario. Y a partir de ahí empezamos a meternos muy dentro y acabamos constituyendo Wilco Spain, que es un club privado de inversión, en lo que también hacemos intermediación inmobiliaria, que es uno de los pilares fundamentales de ese proyecto, y así empezó el grupo. Después de eso, y como yo tengo una experiencia bastante grande con tema de emprendimiento, tengo muchos conocimientos y tenía muchos conocimientos de empresa, etcétera, etcétera, sobre todo por la experiencia, constituimos Wilco Asesores, que es una gestoría, para mí es un proyecto tremendamente bonito, y no solamente por la parte de desarrollar económicamente el grupo, sino porque ahí sí que podemos ayudar a un montón de empresarios y empresas pequeñitas a hacerse grandes, a entender cómo funciona realmente el mundo, la fiscalidad, cómo tienen que hacer las cosas para que ellos puedan crecer, cosa que una asesoría por regla general no lo hace. Entonces, básicamente ese es el contorno del grupo Wilco. Mm-hmm. 30 y tantos años, 20 años de experiencia, habla como habla. Yo necesito este tío está muy puesto. Yo hablo fatal, no. Además digo muchas palabrotas que me estoy cortando. Bueno, yo también, fuera de micro. Somos los periodistas somos muy taqueros, ¿eh? ¿Sí? Todos, sí. No sé por qué. No sé, lo da la profesión. Lo da la profesión. Entonces luego debe ser que estoy a gusto por eso. Pues yo también me corto. Estamos todos calladitos aquí. Nosotros, tú tranquilo, porque a nosotros, espero que lo estés sintiendo así, a nosotros nos gusta decir que no hacemos entrevistas, que son charlas de amigos. Totalmente. Claro, bueno. Will, tú también tienes experiencia, porque todo esto me lo ha archivado aquí mi amigo Fernando, ¿eh? En el ámbito del lujo y la gestión patrimonial, como estabas comentando, de personajes públicos, que dices que te ha permitido desarrollar habilidades excepcionales para maximizar el rendimiento de sus inversiones. ¿Eh? ¿En qué medida te ha ayudado el contacto con personajes famosos a desarrollar estas habilidades? ¿Son complicados los famosos? Pues mira, el famoso, el personaje público no es difícil. Lo que es difícil es su entorno. Es decir, al final el gran problema, no problema, sino la gran dificultad que nosotros tenemos o que nos dimos cuenta que existía con esta serie de seres humanos, básicamente es que su entorno siempre están vigilando. Es decir, siempre están poniéndole el ojo encima, a ver qué hacen, qué no hacen. O sea, un cantante que se gaste cierta cantidad de dinero en una propiedad o que lo utilice para invertir, siempre vas a tener a ciertos periodistas encima. No por nada, Julia. Viendo un poco qué es lo que hace. Entonces, nosotros hemos canalizado toda esa necesidad que ellos tienen de poder hacer su vida de manera un poco más sin tantos focos de atención, y hemos conseguido estructurarlo todo muy bien para que ellos se sientan tranquilos. Es decir, todos los contratos de confidencialidad que se manejan, etcétera, etcétera, hacen que su imagen personal y pública se quede a un lado de todo lo que tenga que ver con las inversiones privadas. Y hablando de confidencialidad, danos nombres, apellidos y direcciones. Ahora lo colgo en Twitch. Venga, toma nota. No, la verdad que no son difíciles, para nada. Además, por regla general suelen ser personas que saben que su trabajo es otro y te dejan trabajar. Oye, en Wilco ofrecéis una larga lista de servicios. Ya nos has dicho que son 3 empresas. Perdón, a vuestros clientes. He visto, por ejemplo, que ofrecéis certificados energéticos, compraventa eficiente de propiedades para garantizar el máximo retorno de inversión, decís. Sí, portfolios de inversión. Hay dentro de Wilco Spain, que es la parte que es más o menos lo que estabas comentando, para que te hagas un poco una idea, tenemos un dossier de 110 páginas de todos los servicios que incluimos. ¿Y te lo sabes de memoria? No. Joder, si lo supiera sería genial, pero no tengo esa capacidad. Te íbamos a pedir que lo recitaras. No, joder, qué va. No, pero sí que hay muchos servicios. Nosotros lo tratamos como si fueran experiencias, porque al final consideramos que la venta de una propiedad, por ejemplo, no es algo que hagas habitualmente, lo vas a hacer 2, 3 veces en tu vida como mucho. Hay gente que se compra una casa una vez en su vida y ya. Hay otras personas que no, que tienen la posibilidad, la capacidad de hacerlo más recurrentemente y se trata de otra manera. Pero por regla general, cualquier ser humano va a comprarse 1, 2, 3 casas a lo largo de su vida y va a vender 2. Entonces, lo tratamos como una experiencia para que esa experiencia sea realmente positiva. Al final, cuando tú vendes una propiedad o cuando vendes tu casa, tú no estás vendiendo, muchas veces no vendes el ladrillo o el suelo, a no ser de que sea un divorcio o algo similar. Muchas veces son herencias, son recuerdos, es la vida que has tenido durante toda tu vida, y eso es lo que realmente estás vendiendo y lo que... y para la gente que vende suele ser un problema, igual que para la gente que compra. Es decir, cuando compras tú te tienes que ver allí, tienes que verte dentro de esa vivienda viviendo. Entonces nosotros ayudamos mucho precisamente a eso, a que la gente que venda lo haga de manera muy tranquila y la gente que compra lo haga de manera muy tranquila. Es decir, además nos hemos vuelto tremendamente expertos en vender propiedades, tenemos un ratio de venta por encima del 95%, cosa que creo que pocas empresas tienen esa capacidad de hacer. Me da la sensación de que tú en tu trabajo haces lo que nosotros aquí, nosotros decimos que somos que queremos hacer una charla de amigos. Tú lo que quieres no es vender, sino que la persona se vaya contenta, que quiera comprar, ¿no? Eso es, sí. Que quiera comprar y que quieran vender, y que además, no que quieran, sino que tengan la necesidad de hacerlo, porque cuando vienen a nosotros es por necesidad, pero que lo hagan de una manera mucho más limpia. Y que se sientan a gusto con... Sí, y además con todo muy claro, muy transparente, ayudarles mucho, ayudamos a mucha gente con problemas. Es decir, uno de los pilares que nosotros tenemos, que puede rondar el 30% del tipo de clientes que nosotros manejamos, son clientes con problemas, que oye, que no doy ahí para pagar una hipoteca, me van a quitar la casa. Nosotros les echamos una mano a solucionar ese tipo de circunstancias que ellos no tienen ni siquiera por qué saber cómo hacerlo, y nosotros sí llegamos a solucionárselo. Bueno, o sea que también tenéis un lado pues humano, ¿no? No, dejarme que, por resumir esos 100 y pico folios, que yo me los he leído, estoy ya casi, me los he aprendido casi, podemos decir que hacéis planos, vídeos de propiedad, vídeos de agente, vídeos de agencia, tour virtual, fotografías de propiedad y personal, redes sociales, estrategias de comunicación. Oye, eso de maquillaje y peluquería me ha fascinado. Sí. Para sesiones fotográficas y eventos. Branding personal y todo esto que has estado contando. Imprenta. De la inmobiliaria, de la ayuda, y del apoyo. Pensar que al final Wilco Town, que es lo que comentabas al principio, que era esa pequeña productora que armamos para inmobiliarias, ya no está consolidada como una productora que trabaje para otros, sino es un departamento dentro del grupo. Es decir, todo lo que antes hacíamos para otras agencias inmobiliarias, ahora lo hacemos exclusivamente para nosotros. Lo hacéis todo in-house, vamos, ¿no? Exactamente. Pues la verdad que estáis al día en el campo de las tecnologías emergentes, ¿no? Lo intentamos. Estáis a la vanguardia. Bueno, encima, claro, ¿cuánto eran? 100 y pico páginas. 100 y alguna. Mía, fíjate, ¿eh? Voy a ser sincero, me faltaba por leerme una. Ay, bueno, muy pues mal. Luego lo que tienes que hacer es un resumen, ¿vale? Bueno, yo quiero saber cómo se llevan las finanzas en un grupo, cómo ayudáis, cómo podéis ayudar a otras empresas. En este tipo de cosas, porque vamos a hablar de finanzas y yo estoy aquí que quiero apuntar y no estoy apuntando nada. Nosotros desde la gestoría lo que hacemos es echar una mano profundamente, o sea, no somos... A mí ¿cómo me podríais ayudar, por ejemplo, ¿no? Si tienes sociedades... claro, por ejemplo, de todo tipo. Para personalizarlo más. ¿Cómo podría yo contar con vosotros? Lo primero que tendríamos que ver es ver tus números, ver exactamente cómo tienes constituido esas empresas o cómo lo tenéis hecho. Y lo primero que vamos a ver es qué estructura es la mejor para tu actividad económica. Es decir, a lo mejor y probablemente la estructura que tú tengas sea algo diferente a lo que realmente es óptimo para que tú generes dinero. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es estudiar muy mucho cuál es tu actividad y nosotros lo preparamos todo para que tus resultados sean los más óptimos posibles. Y te decimos además cómo, porque muchas veces hay un montón de empresas que tienen capacidad económica como para poder hacer inversiones más grandes de los que hacen, y a lo mejor incluso diversificar esas inversiones, y nosotros lo que vamos a hacer es echarte una mano también en preparar esos portfolios de inversión, porque muchas veces la gente no lo conoce. Es decir, tú llegas, tú haces tu actividad, tú tienes que dedicarte a tu trabajo, no tienes por qué conocer ni siquiera lo que es una cuenta o un libro mayor, nada que ver. Entonces nosotros donde echamos mucha mano es tanto en las estructuras como en el desarrollo de la propia actividad, como vamos a ver de dónde te puedes ahorrar dinero y dónde lo tienes que gastar y cómo puedes rentabilizar tu inversión o el dinero que generas. Pero te hemos traído aquí para hablar de otra cosa que se nos está pasando el tiempo. Sí voy a decir que estáis al día en el campo de las tecnologías emergentes, que os permite pues identificar oportunidades, supongo que lo primero es no perder el tren de las nuevas tecnologías, y los jóvenes saben mucho de nuevas tecnologías, pero no de autofinanciarse o autoemplearse por falta de base o preparación, que es lo que habíamos hablado, sí. Y creo que es muy acertadamente decís que es importante la educación financiera desde una edad muy temprana. Joder, importante no, para mí creo, y me resulta que es completa y absolutamente imprescindible. O sea, al final el dinero lo movemos todos los días, lo manejamos todos los días, lo necesitamos para vivir. O sea, no, el dinero es como el oxígeno. Exactamente igual. O sea, yo tuve un casero al que adoro, que lo decía muy claro, un tío con 70 años, y te decía, es que si tú no tienes oxígeno para vivir, no puedes vivir. Si tú no tienes dinero para vivir, olvídate, tampoco vas a poder vivir. Entonces, el hecho de que hay un montón de jóvenes que quieren emprender, o ni siquiera que emprender, o sea, que quieren empezar a trabajar, y cuando cogen su primer sueldo, lo primero que hacen es gastárselo. Tengo dinero. Tengo dinero, voy a vivir con este dinero. Leches, vamos a explicarle a esa gente cómo tienen que movilizar ese dinero para que pasado mañana, cuando dejen de tenerlo porque las cosas suben y bajan, tengan la capacidad de poder seguir subsistiendo y además de hacer dinero con dinero. Sí. Que lo vemos como muy lejos y tampoco es tan difícil. Es decir, el hacer ciertas inversiones muy concretas para generar cierto valor se puede hacer muy fácil, pero es que más allá de eso, cuando tú sales de la universidad o sales del instituto o sales de lo que quieras, me da igual, no saben hacer una renta. O sea, no saben que del dinero que van a tener que coger o les van a pagar, van a tener que pagar impuestos. No saben hacer, se dan de alta de autónomos. Bueno, lo hablaba esta mañana con una clienta. Que han contratado a un autónomo, supuestamente, y el chico ni siquiera se había dado de alta porque no sabe darse de alta en autónomos. No sabe lo que es un modelo 303, una declaración de IVA, el IRPF, no tienen ni idea. Entonces, es que en general estamos muy peces en todo eso, ¿eh? Claro, pero es que ni siquiera, a los jóvenes ni siquiera salen con la educación más básica de cómo funciona el sistema. Es que les tendremos que explicar cómo se hace. Y a partir de ahí, entonces sí, claro, les explicaremos cómo emprender, si tienen necesidad de emprender, cómo emprender, si han elegido esa vida, porque el emprendimiento, que parece que es muy fácil hablar de ello, al final es un estilo de vida radicalmente distinto al que estamos habituados. Es decir, tú puedes decir, tomo la decisión de tener un trabajo 8 horas al día, voy a cobrar el dinero que sea todos los meses y yo lo tengo asegurado. O quiero emprender. El emprendimiento es la gestión del cash flow, la gestión de tu tiempo, que es importante, que tú a un chaval de 19 años le dices, oye, tú trabaja a la hora que quieras, y te va a decir, vale, el 80% de fiesta y el resto ya veremos. Ahora, si le obligas a trabajar 8 horas al día, probablemente lo haga. Entonces, es una elección de vida. Y cuando eligen ese tipo de vida es que no saben ni siquiera cómo hacerlo. Pero tú además es que apuestas porque, al ser un pilar fundamental, debería ser un pilar fundamental en la educación primaria, secundaria y universitaria. Sí, sí, totalmente. Deberían enseñarnos, aunque fuera básicamente, todos estos conceptos, ¿no? Claro, es que me reitero, ¿por qué no hay una, igual que hay matemáticas, lengua, o sea, quiero decir, son asignaturas básicas, ¿por qué no hay una asignatura de educación financiera, igual que la hay en otros países? Vamos a explicarte cómo se hace una renta, vamos a explicarte cómo se presenta un modelo, cuando salgas de aquí qué tipo de vida puedes elegir, porque no tienes por qué elegir la de trabajar en el Telepizza, es que puedes elegir la vida de me voy a montar yo un Telepizza. Sí. Sí. ¿Tú crees que la preparación en finanzas entonces podría transformar las vidas, no? Radicalmente. Entonces, ¿no? Sí, sí, y podría dar muchas herramientas a mucha gente que de otra manera no se atrevería a emprender, claro. Claro, pero esto es como todo. Si tú tienes educación y tienes toda la información, vas a poder elegir lo que a ti te interesa realmente. Si tú no tienes esa parte de información, es muy complicado que una persona que realmente tenga potencial para aprender, emprenda. Ya. Bueno, la verdad es que todos tenemos que manejar dinero en algún momento de nuestras vidas. Claro. Algunas veces nos gustaría manejar más del dinero que tenemos, ¿verdad? Que tuviésemos mucho dinero para manejar, ¿no, Fernando? Y sobre todo, por lo que ha dicho, saber utilizarlo. Efectivamente. Eso es. Y ser responsable, como comentabas antes, ¿no? A la hora de gestionar ingresos y gastos, tanto a nivel personal como empresarial, ¿no? Eso, ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos enseñarías tú a ser responsables? Mira, sobre todo, no a vosotros, porque vosotros seguros que sois responsables, pero yo no te creo. Bueno, pero eso ya vamos por otro cauce y tendremos que engancharte en el estadio que estés. Pero hablando del tema de los chicos, ahora hay un problema grave desde mi punto de vista, y además es que lo estoy viviendo, que los chicos lo único que hacen es meterse en redes sociales y ver mucho dinero. Ves a un ser humano que tiene ahí un coche de medio millón de euros y dice, ah, lo puedo conseguir, sí, lo puedes conseguir, pero ¿cómo? Es decir, no es tan sencillo como te lo plantean. O sea, es muy duro. Yo trabajo 16 horas al día, de lunes a domingo. Tengo muy poquitos días libres. Los días libres que tengo es porque me pongo malo. O sea, que el cuerpo me dice hasta aquí. Y es muy duro. Pues tienes antecedentes como para cuidarte, ¿eh? Pues eso sí lo hago, pero aún así trabajo. Entonces, ellos lo ven todo como muy sencillo cuando realmente la meta está, pero está igual que es una meta similar a quiero ser jugador de fútbol profesional. Además, creo que más o menos habrá la misma cantidad de youtubers o de influencer que de jugadores de fútbol. Entonces, es una meta compleja. ¿Se puede conseguir? Por supuesto, pero primero necesitas información, formación y después ejecutarlo. Bueno, yo siempre digo que de amar uno no se cansa, ¿no? No, sí, total. Y que si amas lo que haces, pues evidentemente no te cansarás nunca. Dará igual el tiempo que le dediques, ¿no? Claro, así que ama lo que haces, ¿no? Oye, nos queda poco tiempo y te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el emprendimiento y el autoempleo? ¿Y crees que es un tema que ronda la mente de muchos jóvenes que no se animan a emprender quizá por miedo escénico, por la que se les pueda avecinar? Yo creo, mira, yo soy de los que opinan o piensan que el emprendedor nace, no se hace, y para hacerse, que se puede llegar a hacer, tiene que pasar un tiempo bastante grande, porque lo tienes que vivir. Si no lo vives, va a ser muy difícil. ¿Qué ventajas o desventajas tiene? Es que tanto trabajar para una persona, o sea, tener un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, tiene ventajas y desventajas. Yo lo considero más una elección. Son dos tipos de vida radicalmente diferentes. El estilo de vida que tiene un empresario o un autoempleado, que son dos cosas diferentes que la gente tampoco discierne de lo que es una cosa u otra, es un estilo de vida radicalmente distinto al que puedes tener si trabajas para otra persona o si eres funcionario. Es decir, si te das de alta, o sea, si trabajas como funcionario, sabes que tienes tu sueldo garantizado toda tu vida y harás y desharás en función de los ingresos que tú tengas todos los meses. Pero el resto tiene otras ventajas. Nos queda minuto y medio, Julia. Nada, yo mirando hacia los jóvenes, ¿qué pueden hacer para formarse? Pues mira, tienen dos maneras, o pagar un máster carísimo, que es una realidad, o hay otra cosa que es que tú en el bolsillo, en el móvil, tienen toda la información del mundo. Es decir, y si sacan un ratito todos los días, pueden formarse ellos solos, no necesitan tener a nadie. Ahora, tienen que buscar fuentes fehacientes de información, no meterte al primer loco que te salga en una red social y digas, ay, mira, este qué maravilloso es porque es millonario. No, ahí tienen toda la información del mundo, pueden formarse si quieren, lo pueden hacer. Eso no hay mucho problema. Ahora, a mí sí me gustaría empezar cosas, a ver si les podemos formar un poquito más. Pero... Pues muy breve, ¿cómo crees tú que puede garantizarse el éxito económico y empresarial del autoempleo, creándose un futuro más próspero y sobre todo dirigido a esos jóvenes que tienen una vida por delante y un futuro quizá un tanto incierto? Si lo pudiera, si tuviera la clave del éxito para garantizar algo, sería la leche. Que no la tienes y te hemos traído. No existe, pero sí que es verdad que al final el tomar una decisión, mira, la única forma de fracasar, y esto es algo que se dice mucho, pero considero que es una realidad, es abandonar. Es decir, cuando tú tienes un objetivo claro y quieres conseguirlo, puedes ir. Es determinación, objetivo y para adelante como los de Alicante. Que fallas, levántate, no pasa nada. Te has roto una rodilla, tío, se cura. ¿Sabes? No pasa absolutamente nada. En el momento que fallas, en el momento que abandonas es cuando fallas. Mientras tanto... La verdad que eso es así, ¿no? Porque cuando tienes esos minutos o esos días en los que dices, ¿por qué me habré metido yo en esta película? Claro, ¿qué es esto, no? Si lo hubiésemos dejado... No habríamos llegado a donde hemos llegado, todo lo que nos habríamos perdido, ¿no? Total, pero una frase muy corta. Igual que emprender puede ser complicado, para mí, por ejemplo, trabajar 8 horas al día para otra persona es una cárcel. Entonces, sí, claro que es verdad. Que cada pues uno... es que no nos queda más tiempo. Tendremos que traer otro día, ¿no? Cuando queráis. Yo creo que es muy interesante todo lo que cuenta. Así que muchas gracias, William Martín, que cuenta con más de 20 años de experiencia en emprendimiento. Empezó con 12 años. A los 17. Bueno, o a los 13, como nuestro anterior, ¿eh? Sí. Invitada. Es CEO de Grupo Wilco, inmobiliaria, gestoría y productora audiovisual. Gracias por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Y esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes, videntes, por streaming, tedeteros, madrileños, canarios y twitcheros. Se nos ha acabado el tiempo. Esto es radio y televisión y hay que cumplir horarios, Julia. Estamos fuera de tiempo. Pues sí, Fernando, yo voy a decir que nos han acompañado hoy Paloma Frial, presidenta de Frial Technologies, un centro de investigación y desarrollo alimentario que nos ha hablado de Vidalim, y William Martín, que es CEO del grupo Wilco, que nos ha hecho ver la importancia de la educación financiera desde una edad temprana. Pues hasta aquí. Esto ha sido todo. Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Sabéis que estamos en radios, en televisiones, en plataformas. Gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. A todos los oyentes, espectadores, un cordial saludo. Nos escuchamos por radio, en plataformas, en formato podcast, y nos vemos por streaming, TDT, Twitch y YouTube. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. Y nos vemos la semana que viene. Mucha paz, ¿eh? Que haya mucha paz. Besitos amorosos a todos.